Gracias, Lotu, gracias por ese host, ese espectador, gracias por todo. Gracias. Chicos, en un momento empezamos el stream, si me esperáis. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Grande, muchas gracias. Agradecido, ¿vale? A ver si te pillo un día para devolverte esto. Igual que gracias por dejarme participar en tu comunidad, ¿vale? En un momento empezamos, chicos. Solamente puse, escuché la alerta, dije, voy a saludar a la persona que hostea a Lotus. Estoy preparándome para empezar con ese esfuerzo. Vamos a ver si superamos nivel, aunque sea un ratito. Luego no sé si iremos a FIFA o qué. Depende de lo que nos pase. A lo mejor tenemos invitada sorpresa. A lo mejor no. Todo se ha dicho. Gracias a todos los que habéis visto la entrevista en el canal de Chitara, de Twix. A ella le hacía mucha falta. Y está muy contenta con lo que se ha visto. Y nada, esperemos, Lotus, que mi bot contigo sea más benévolo. No, a ver, entrevista. Yo consideraría entrevista lo que teníamos preparado, creo que era una entrevista buena. Yo creo que fue una charla entre amigos, más bien. Y nada, entrevistas siempre aquí van a haber cuando quieran, todos serán bienvenidos. Tenemos propuesta de una entrevista. Al revés, que soy un entrevistador, para dar más candela o quemarme en las brasas del infierno, porque las cosas son así. A ver, yo espero que no. Yo igual, yo lo que hago con mucha gente es subir la moderadora. Siempre, a los que comentan en Sana Ley los subo moderadores. Ahí creo que los bots no pasa nada. Y los demás, pues sí, la sensibilidad en estos momentos hay que dejarla muy, muy, pero que muy sensible, porque estamos empezando a tener un nivel considerable de personas. Y cuando eso nos pasa a todos, sabes que empezamos a tener ciertos problemillas con la gente cuando eso no te controlan. Pero a mí me gusta que mi gente pues hable, opine, y a los que yo ofenda yo les pido perdón de ya. Venga, ya vamos a empezar. Un momentito.
Hola chicos, a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo directo. Perdón por el retraso. Voy a mandar los vasos pertinentes. Retraso teníamos, por lo que tenemos retraso. Pero pedimos perdón. Pido perdón por haber ensuciado tu juego. Venga, vámonos. Vámonos. Ahora mismo tenemos ya el Forza. Recordad, quiero intentar conseguir subir niveles y si no, irme con la cabeza alta y digna, ¿vale? Necesitamos estos seguidorazos. Vale, como siempre, para mantener una dinámica buena. Ah, un poco, ¿eh? Porque ayer lo dejamos muy mal. No participamos nada y poco es eso. ¡Uy! ¡Hola! ¡Guapísima! Mira, entra ella y se nos va el juego. ¡Qué fuerte! Entre ellas se nos va el cuerpo. Se nos va el HDMI. Hola. A ver que se me acaba de apagar también lo de arriba. Joder. ¿Qué hice? ¿Qué limbo qué es? ¿A quién estoy invocando? Nada. Chicos. El espíritu de las realidades pasadas, ¿qué le voy a hacer? Luz verde porque vamos a conducir, a ver si me da suerte esa luz verde. Si no me estrello por ahí. Y si me da también tú. Miedo que paso yo contigo, cada vez que entra el chat. ¡Ay, madre!
¿Cuánto la quiero yo? Corazón. Me hace sufrir, pero bueno. Pero también me quiere. Tampoco me serviría yo, ¿eh? Un tatuaje. Un tatuaje, me dice.
Vamos. Vámonos, vamos. ¿Y eso? ¿Qué fue? ¿Por qué dicen eso? Bueno, está bien. Soy siete testigos de que ha sido una picadura de mosquito, un mosquito radiactivo del parabrisas. Yo no me he chocado ni he hecho nada de malo. Todos son testigos de que yo no he hecho nada al coche. Eso que ves en el parabrisas es un mosquito radioactivo.
Hombre, es lo mío que dice Oli, por eso lo dice. A coger seta fui. No, no, vamos. Estamos muy, muy blandos hoy. Nada. Ay, Dios.
¿Qué tiene? Wow. Pues sí. Ok, me leo el chat entonces. Okay. Voy a poner aquí. Vamos a ello.
Vamos. Vamos. Hola a todos. Vamos a ver. Tengo que aparecer aquí, vale. Gracias por eso.
Bueno, gracias por todo eso. Gracias por todo el apoyo. Bueno. Sí, la carrera un poco larga, sí. Hacer eso de las fotos. Intento conseguir las cosas por ahora y sé que tardo un poquito en hacer las cosas bien. No, un Toyota antiguo. Iniciamos el evento porque me acabo de columpiar y ya está. Pensando, pero aquí voy a cortar espacio. Ay, voy.
Bueno, ya hemos hecho Okay, gracias. Pues nada, gracias por estar aquí. Yo voy a seguir un poquito más y así voy haciendo, desbloqueando cosas. No solamente haciendo bueno, el Cabo San Lucas.
No, me gusta más, ¿no? Hombre, si vas a ir por estas carreteras, mejor un jeep, eso sí es verdad. A mí los Jeep me gustan para el camino de tierra, pues me gustan, no son malos coches. Y estos para mí son buques, no Jeep, pero bueno. En otros episodios de este juego habéis visto que yo Jeep uso. ¿Estás en pantalla? Sí. Ah, bueno, porque me llamó mi jefe, que quiere hablar conmigo, pasa mañana. ¿Será porque tú hiciste nada de eso para entrar? No lo sé. Ahora mismo no. Han pasado días menos. Pero bueno, dime, cuéntame.
Muy bien, Chitara, gracias por la promo. Vamos a hacer los 5 sorteos, como han venido, como sois todos los que más comentáis, pues vamos a ver si nos toca algo interesante. Bueno, un Ford del 87, un año más que yo. Y un reloj. Pues, tú me dirás, cuéntame. Mientras os animáis a montarlo, yo estoy aquí. ¿Y eso? Nada, yo lo pasé. Así que de eso se sale. A ver, pero que todos lo pasamos, yo lo pasé hace 2 semanas y aquí estoy. A mí lo que me han dicho es que todos lo vamos a terminar pasando, así que. Gracias a todos. Bienvenido al nuevo seguidor. Ya se lo ve. A ver, cuidarnos. Cuidarnos. Nos cuidamos todos.
vamos mal. Claro, porque voy haciendo esta tontería. Vamos a seguir haciendo. Chicos, gracias a todos por estar. Nivel 50, chicos.
Y nos toca un claxon cuando somos 10. Me cago en todo. Nos puede haber tocado el Jaguar que estaba arriba. La versatilidad. Versatilidad, porque no. A ver, yo tengo en modo fácil, la verdad. Vamos a decir la verdad. Y nada más la verdad. Con la ayuda de todos. Pero a mí me gusta lo versátil que puede ser el juego. Y que yo no soy nada versátil. Y me ayuda a ser versátil, ¿vale? Normalmente tú coges estos juegos, Need for Speed y tal, y te acostumbras a un modo de conducción y ya está. Si voy a ir por la carretera, lo que es un radar. Si puedo hacer el radar a la máxima velocidad. Que para las cosas online es un poco rollo. Consejo: seguir a mucha gente y que ellas te sigan a ti. O sea, por ejemplo, yo te voy a seguir, si tú me sigues, yo te sigo, y que te hostear a mucha gente. Por ejemplo, sigue a Chitara, que hace directos, sigue a mucha gente, participa en su chat. Y sobre todo, si tienes Discord, métete en mi Discord, pon ahí Discord, agrégame a Discord y te pasamos las comunidades, tanto Chitara como yo. Y así te ayudamos más. Consejos, primero esos. Yo propongo eso, no porque yo sea tal, sino las comunidades. Son ahora mismo la manera de intentar ayudarnos todos. Luego, sí, a ver, yo digo eso primero. Y luego, segundo, pues que te quedes con los streams que más te gusten. Por ejemplo, yo hago de esto, de FIFA, de Eurotracks, y soy intento ser versátil. También hago entrevistas de vez en cuando y participo en algunas de ellas. Y ahí tienes tu promo, que te, gracias a Chitara, así la gente te puede seguir. Es la manera de nosotros ayudarte. Consejo: sé tú mismo, intenta preguntar en las comunidades para que te echemos una mano, y nunca lo olvides. Si eres tú mismo, te vendrán cosas. Claro que sí, vamos a intentar pasar a verlo. Sobre todo hostearte. ¿Ves? Por ejemplo, ya con esto ya consigo una seguidora.
Y así, con las comunidades de Discord, si nos agregas a Discord, si tienes Discord y esas posibilidades, te ayudas. Sobre todo a ver si te mando la gente yo para... Para que prueben lo que... Buena, mira, descargado la entrevista. ¿La viste la entrevista o no la viste? Gustavo Alonso dice. Por ejemplo, Moisés te puede ayudar y seguirte y tú seguirte a él. La promo la he diseñado yo. Ella solo la ha ejecutado, pues yo no puedo, tengo la mano ocupada. Igual que en su canal también las hace ella, las promos, jodido. Esto es un trabajo de todo. Bienes. Bueno. Está peleándose con Google para hacer al cliente mejor. Ok, Google. Intérprete. ¿Qué idioma quieres traducir? Inglés. De acuerdo, empecemos. Hola a todos, bienvenidos al stream. Hello everyone, welcome to the stream. ¿Qué tal están todos? Se dice a Moisés. Seville Moses. Muchas gracias a todos por estar en el stream. ¿Qué quieres que traduzca? Muchas gracias a todos por estar en el stream. ¿Qué quieres que traduzca? ¿Cómo me seguís en YouTube ya? How do you follow me on YouTube already? ¿Qué quieres que traduzca? ¿Quién ha tenido un día pesado hoy? He had a rough day today. ¿Qué quieres que traduzca? ¿Cuál es vuestra comida favorita? What is your favorite food? ¿Qué quieres que traduzca? Dime qué quieres traducir. Um,
Mi comida favorita es arroz a la cubana. ¿La vuestra? My favorite food is Cuban style rice. Yours? Dime qué quieres traducir. Moisés llegó ayer. Moses llegó yesterday. ¿Qué quieres que traduzca? Estudio o trabajo. Do you study or work? ¿Qué quieres que traduzca? ¿Dónde me vas a llevar a cenar? Where are you taking me to dinner? Dime qué quieres traducir. ¿Por qué pierdo? Because I lose. Bueno. Dime qué quieres traducir. ¿Dónde trabaja Moisés? Where does Moses work? Dime qué quieres traducir. He perdido. I lost. Dime qué quieres traducir. ¿El Barça ganó la liga? Has Barca won the league? ¿Qué quieres que traduzca? ¿Qué me espera esta noche? What awaits me tonight? ¿Qué quieres que traduzca? ¿Cuánto cuesta el pan? How much is the bread? Dime qué quieres traducir. Hable pronto a Chitara. Frank Chitara. Dime qué quieres traducir. Me voy a matar. I'm going to kill myself. Dime qué quieres traducir. ¿Dónde duermo esta noche? Put me where I sleep tonight. ¿Qué quieres que traduzca? ¿Me echaste de casa? Did you kick me out of the house? ¿Qué quieres que traduzca? ¿Qué hay de cena hoy? What's for dinner today? ¿Qué quieres que traduzca? ¿Moisés tiene calor hoy?
Moses is hot today. ¿Qué quieres que traduzca? Moisés es caliente. Moisés es caliente. Moses hot. Qué bueno, total. Oh, that's good. Cuidado, nenas, Moisés tiene un disparo al corazón. Watch out, girls. Moses has a shot to the heart. ¿Qué quieres que traduzca? Dime qué quieres traducir. Ok, Google. Ok, Google, cancelar. No. Dime qué quieres traducir. Ok, Google, cancelar. Vale, dejaré de traducir. Ok, Google, pon la luz roja. Vale, pongo en roja el foco. Ay. Si yo fuera rico. No sé, tú ya tienes los focos, así que podemos hacerlo como tú quieras. Es una pelea de gallos, ¿no es? No eras tú, Moisés, el pretendiente. Ahora ya me dejaste a cuadro. Ya me rompió el corazón. Ay, qué malo es. Malísimo. Ja,
A ver, si DJ Mario y Evai se besaron, cuidado, que no puede ser, ¿eh? Nunca. No, es broma, chicas. El macho de los machos es Moisés. De mí podéis pensar lo que queráis, pero de él... Bueno, mientras esté activado y no esté defectuoso, el radar, tío. A ver, niñas, elijan un número. A ver, esperan. Google, un número de la tarde del 1 al 8. 1. Ok, Google, un número de la tarde del 1 al 8. 7. Bueno, por alusiones, hay dos que han dicho el 7, porque Moisés no ha dicho nada. Entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, el Mercedes. Pregunté al público y a Google. Mi trampa era que el número que coincidiese entre el público y Google era el que iba a ganar. Ya sabes que también tú puedes ponerle eso a Alexa, ¿eh? Ese comando, creo que también lo tiene. ¿Dónde va? ¿Dónde va, muchacho? Por ahí no esté, ¿no? A ver. Venga, disfruten. Ya te di ideas con lo que dice.
A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sois profundo. Okay, Google, cuéntame un chiste. Marchando, ¿sabes lo que le pasó al ladrón que robó un calendario? Que le cayeron 12 meses. A ver, ¿qué consejo le doy? Ok, Google, dame un consejo. Los refranes, dichos y proverbios atesoran un sinfín de consejos útiles. Voy a compartir contigo un poco de sabiduría internacional. Cuando la manta te quede corta, aprende a acurrucarte. Este refrán filipino nos enseña que hay que adaptarse a las circunstancias y saber aprovecharlas. A ver, Moisés sabe cuál es mi consejo respecto a él, y es que esté tranquilo y las cosas llegan y las disfrute. Hasta eso no. A ver, yo consejo vendo, también lo tengo. Soy un ser imperfecto en este mundo. Por eso. Consejo mío, que disfrute de esta victoria. Consejo para Moisés, que sea el mismo en Twix, que trate de pedir ayuda, y si se la da Chitara, si se la da el que sea, pues que lo recompense. Ese es un consejo. Y que sea constante. Y que me dé un Ferrari, cojones. Una bocina. Pero una bocina por un consejo. Qué fuerte. Una bocina por un consejo.
No pasa nada, hombre. Sois Moisés y los seis. ¿Qué hago yo? Nada. Yo miro, no juzgo, hay seis, pues hay seis. Pues sí, pues eso también. Se puede. ¿Tú ves que ya mi directo, gracias a eso, tiene, es bilingüe? No gracias a mí, gracias a eso es bilingüe. ¿Sabéis qué me ha dicho? Que le doy mucho la lengua. ¿Cómo me puedo tomar yo eso? Esto se llama barranquismo. Chiquita hostia. Así que le encantan las madridistas del chiringuito, ¿eh? Moisés, dime la verdad, ¿ves el chiringuito de jugones por Sandra? Se lo voy a decir al padre Pedro de Tole. Yo, por ejemplo, iba a entrar en un stream y como vi a Moisés dije, mira, le saludo, le digo que me voy al mío, pero al menos estoy ahí y le saludé y le cuenta.
Bueno, pues nada. Yo creo que ya me voy. A ver, tenemos un sorteo pendiente. No, un galardón. ¡Ay, el Skyline! Que creo que tengo uno igual. No me da el O'Connor, tío. ¡Qué mierda! Yo no voy a decir nada. Con tu cuatro coche. Mira, no vamos a subir aunque no es el de poner, ¿eh? Mira, vamos a ver si está el día 15. Vamos a verlo. ¿Qué tema vas a dar en tu canal? Capaz a Moisés, si das uno. Si das uno guapo, Moisés se apunta. ¿Cuándo vas a entrevistar a Moisés? Mira, el Alpine de Alonso. Bah. A ver, era ¿qué Audi era el que queríamos, ¿eh? A 15 dijo, ¿no? A ver. Bueno. Vas como alfalfa, Moisés. Te viste como alfalfa. A 15. ¿Sabes quién es el fuerza hoy? A 15.
Pues no está. Exacto, ese es alfalfa. Ese es alfalfa. Pues no está, Moisés, no está ese coche. Como me toque a mí, va. Claro, claro que sí, me quiero enterar de todo. Pues nada, chicos, el Audi que Moisés decía no está. Y el que a mí me gusta. Claro que sí, hombre. ¿Dónde ligas? ¿Dónde dejas de ligar? ¿Qué frase dices? Hay que copiarle las frases, hombre. Además, la pregunta, si le pregunto a una mujer, le pregunto a un hombre. Ok, pues nada, eso hay que estar. Pues nada, chicos, yo los Audi nada. Y los Aston Martin, pues tampoco. Bueno, ya veremos. Yo voy a tratar de estar. Qué malo Moisés, la Angelina y Oli, que se entera Brad, se pone feroz. ¿Saben qué? Bueno, tranquila. Ok, Google, llama a Angelina Jolie. Perdona, ¿a quién querías hacer la llamada de voz? Cancelar. Sin problema. Vamos a ver.
Yo creo que voy a comprarme este Ferrari. Compramos este Ferrari, pero por tocar los cojones nomás. Es que hablé con mi amigo Carlos Sainz y me dijo, cómprate el Ferrari, Gustavo. Es un Ferrari que a mí me gusta. Este lo tengo en gris, ¿por qué? Porque es un coche que tenía yo porque mis tías me lo habían regalado, ¿vale? ¡Pero hombre! ¡Mi Ferrari! Gracias a todos por estar aquí. Bueno. Vamos a correr con el Ferrari.
Gracias por las promos, por todo. Espero que te haya gustado mi Ferrari. Apoyando a Carlos Sainz desde la distancia. Luego me voy. Gracias a todos. Y ya nos vamos. Hemos estado 2 horas. Hubiese querido lo que sea, pero no se puede todo en esta vida. Gracias a todos. No. Ok, Google, poner la luz blanca. Vale, pues te pongo música en Spotify. No, cancelar. Ok, Google, poner foco blanco. Cancelar.
Claro, pongo en blanco el foco. Venga. Ok, Google, cancela Spotify. Ok, Google, cierra Spotify. Vamos a hacer... Gracias a todos, siempre se ha mantenido en 7. Hemos visto llegado a 10 personas, tío. Eso es muy grande para mí. Y ahora vamos a hacer una grande a un grande, a Susín. Pero antes, Chitara, recuérdame el chivo que se puso, que se metió antes en el canal para meterlo. Que lo quiero agregar como ya como amigo, para no olvidarme. A ver, Moisés, Chitara. No lo tengo aquí. Era Richie algo, ¿no? A ver. Vale, sí. Servir. No. Le damos eso a Moisés. Ya está servido Richie. No, a ver, le vamos a dar eso a Suso. Porque siempre se le doy a otros que no me lo... Y creo que... Susillo... En definitiva... Se me merece... Nada, yo creo que tú me habías dicho de venirte... a usar el Forza y nunca hemos terminado de ponerlo. Venga.